Hello, J-Towers, ¿cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre vedette y virgen, la gloriada. Y hoy vengo muy perra, muy malvada, en mi papel de diosa, J. La vez pasada estuve bufando a varias youtubers LGBT, pero me vi bastante buena y no las bufé al 100%. Pero esta vez he decidido arrastrarme a una J. La muy perra se atrevió a ensuciar mi nombre con su asqueroso hocico y pues la voy a ubicar. Y muchas van a decir, ay, coloreteada, ¿tú te quieres colgar de la fama de esta J? No, jamás que me quiero colgar de la fama de nadie, solamente que esta chica está muy elevada. Y la voy a ubicar a la estúpida porque está muy crecidita, muy arriba de su tabique y me la voy a bajar en 3 segundos a la perra. No existe ninguna blogger más irreverente que yo. ¡Soy la mujer de escándalo! Bueno, sí existe una, pero ella le vendió su alma al diablo, Jotas. ¿Pero qué podemos esperar de una Jota que está toda jorobada? Tiene su putrefacto hocico bien amarillo. ¡Ay no, qué asco! Y esa cara de ratón, estás horrible, mija. Considero mucho al muchacho que obligaron a besarte porque hay ese hocico tan hediondo, tenerlo que aguantar, pobrecito. Y con pastillas, mija, se te quita el mal aliento. ¡Ay no, qué asco! Te recomiendo ir con el dentista para que te haga una limpieza bucal y te quite lo amarillo de tus putrefactos y asquerosos dientes. Y de paso, que te arregle los dientes con unos brackets. Porque pareces dinosauria, qué puto asco dan esos dientes. Pobre de tus fans, tener que aguantar, que es una falta de respeto. Tener que ver esos amarillos y putrefactos dientes en tus videos, asquerosa. Porque debe ser muy triste no saber lo que es tener novio. La J no sabe lo que es que le regalen flores, que le den chocolates, que le digan te quiero. Y pues comprendo a los pobres muchachos. ¿Qué persona en su juicio se va a fijar en ese trapo de veras? Ay, esa J con su cara de totopo. Somos sinceras, J. Nadie se va a fijar en ella. Ya valórate, Joto, deja de andar de pagador, por eso estás sola. Porque por ahí me llegó el rumor que estás toda enferma, Jota, por andar de piruja y por no andarte cuidando. Andar de arrastrada en los cuartos oscuros en el último vagón del metro, no te dejaron toda infectada, Jota. Ay, no. Por Jotos como esta hay tanta homofobia en la sociedad. ¿Pero qué podemos esperar de una Jota drogadicta, adicta al crack y al cannabis? Ay, no, chica. Ve con un psicólogo que te ayude, que te oriente a aumentar tu autoestima y acomodar tu joroba. Porque seamos sinceras, Jotas, cuando la gente camina así encorvada e insegura de sí misma es porque tiene problemas de autoestima, ¿verdad que sí, amiga? Pero me encanta, Jotas, porque según ella no es corriente y no es vulgar. Ahora resulta, si en sus videos se la pasa diciendo tanta pendejada, yo no sé cómo sus seguidores la aguantan. Ay no, qué asco. Que por cierto, te voy a recomendar que te metas a unas clases de teatro y de expresión corporal, porque ya todas sabemos que estás bien pendeja, bien pendejísima, y cuando hay público te da pánico escénico y empiezas a tartamudear. Ay, Jota, pendeja, estás bien pendeja. Pero bueno, en los videos todos sabemos que es edición y ahí puedes estar corrigiendo tus errores, ¿verdad que sí, corazón? ¿Y qué fue lo que pasó cuando estabas trabajando en los antros dando monólogos y estás bien pendeja y no podías hablar al público toda trabada, nerviosa? ¡Ay, no, Jotas! ¡Qué vergüenza! ¿Por eso la corrieron y no la volvieron a contratar? ¿O me equivoco, Mitzi? Por cierto, carita de Dorito Nacho, si tus amigas empiezan a tirarme, dales el mensajito que yo no hablo de youtubers que no supera las 5000 suscripciones. Mínimo para hablar de ellos tienen que tener más suscriptores. Bueno, en tu caso sí tienes más suscriptores, J, pero tienes menos visitas que yo. ¿Por qué será? A lo mejor puede que sea Jotas porque tiene seguidores falsos. Aquí les voy a dejar una comparación de sus videos
y los míos para que vean las visitas. Ay, jota, qué calorza, qué calorza. Y por cierto, drogadicta, ya quisieras llegar a los 30 y estar conservada, acuerpada y subliminal como yo, toda exitosa. Porque si yo a mis 22 años estuviera como tú, ya me hubiera matado. Qué ansiedad. Tú ya estás impuesta a los fracasos. Me pregunto, Jobs, ¿qué pasó este año con los premios LGBT? Eso les pasa por andar de liosas, jotas. No, ¿no que muy perras? Pero recuerden, jotas, si la que te bufa es una jorobada, tiene la cara de totopo, es una drogadicta, está en y tiene los dientes amarillos, el bufe no cuenta. Y ándate con mucho cuidado, jota, porque no me gustaría romperte el hocico en una de las marchas en DFs para que se te quite lo elevadita, mija, porque yo sí te voy a ubicar a ti, a cualquier gata que se me ponga muy perra. Mue, mue, corazón. Jota Dowers, es aquí mi ultra mega helioso videoblog. Eso le pasa a esa jota por andar muy perra, muy contestona. Querías andar muy perra, muy bufadora, jota. Pues ahorita mismo te pongo en tu lugar y dale un mensajito a tus amigas del clan. Una puede estar usando pelucas usadas de hace 10 años, sí, jota, pero tiene más reproducciones que tú y todas juntas. Fracaso tras fracaso, jota. Pues sí, niñas, yo siempre lo he dicho, todas somos unas gatas, unas con más suscriptores, otras con menos. Eso no te da el derecho de querer ser más que las demás, porque algún día va a llegar una perra y te lo va a restregar en la cara y te va a ubicar, ¿sí, jotas? Así que todas quietecitas, porque si no eso se va a convertir en puro lío, ¿sí, jotas? Con lo que me encanta el lío, así que a bufars y a chupars que el mundo se va a acabar. Con mucho amor, corazones. Mue, mue.